¡Qué pasa, Pelowers! ¿Cómo vas, Melena? ¿Qué pasa, Pelowers? ¿Cómo vas, Melena? Decimotercer y último día, porque mañana también estaremos en Japón, pero va a ser simplemente para madrugar y marcharnos. Vamos de camino, esta vez hemos madrugado. Mira qué cara llevo yo, Alex. Directamente ahí con la gorra. Qué cara. Va, sí, qué cara. Vamos directamente al Shinkansen, al tren bala, y nos dirigiremos directamente hacia Tokio. Pararemos en Shinjuku, que es donde tenemos el apartamento para dormir esta última noche. Dejaremos las mochilas y nos iremos directamente a los barrios que conocemos. Nos iremos a Akihabara, que es el barrio este de juegos, manga, comida, etc. Y nos pasamos por algún otro en el que ya hayamos estado, que nos ha gustado, y directamente pues ahí a chafardear. Recordad que hoy no tenemos wifi, así que es un poco puñeta, pero nada, con un poquito de pena, porque claro, es que es el último día así activo que tenemos en Japón, así que hemos madrugado para aprovecharlo a tope. Y ahora a la estación, cogeremos un café y una bolita de arroz ahora, pero vamos para la estación porque tenemos 2 horas y media hasta el destino, así que nada, vamos reportando. Estamos ya en la estación de Shinkansen. Aquí tenemos a Alex yéndose un poco rayado a por el sitio, porque en el ticket de reserva ya te pone directamente hasta en qué vagón sales. Lo bueno, lo que es bastante bueno aquí, es que son muy puntuales con esto. Es decir, con el tema de la puntualidad se lo toman muy en serio. Es decir, aquí te pone que sale en punto y sale en punto. El tema es que íbamos a coger el tren de las 8 y 8, no hemos llegado porque al final tampoco hemos querido correr. Íbamos a coger el de las 8 y 20 y nos dicen que no, que hay como un según que trenes que yo no sé si los dejan para la gente local, pero no nos dejan subir aunque tengamos el pase y nos ponen siempre en otro. No sé si a lo mejor. En este caso ha sido el de las 8 y 32. 10 minutos más, o sea, tampoco ha sido un drama. Pues, pero sale uno cada 5, o sea, es increíble, sale cada 5 minutos. Sí. Pero lo que me da la sensación de que pasa un poco como. Aquí está anunciando nuestro. Pasa un poco con los restaurantes. Creo que a los extranjeros sí, bien, pero primero los locales. Que no está mal, porque sí, restaurante y nada. Nada, y vamos al tren y ya va, para Tokio. Yo me he pegado una siesta importante. Ya estamos llegando a Shinagawa, de ahí cogeremos lo que hemos estado cogiendo todo el tiempo que hemos estado en Tokio, la línea verde, ¿no? La Yamamoto o Yamamoto. Es que los nombres son un poco complicadillos. Bajaremos en Shinjuku, que es donde tenemos el apartamento. Dejaremos las mochilas en los lockers. Que en otro país quizás no me fiaría, pero aquí la verdad es que todo el mundo lo hace y es de lo más seguro. Dejamos las mochilas y ya nos vamos por ahí a la aventura. Porque si no, con 15 kilos en la espalda, pues un rato vale, pero si no. ¡Hala! Ya hemos llegado aquí a Akihabara, porque lo pronuncian así. Hemos estado un buen rato en Shinjuku buscando taquillas para dejar las mochilas porque no había, o sea, no había. He podido dejar yo la mía primero y después Alex, pero ha sido una odisea. O sea, parece que todo el mundo llega a la estación y se fían de las taquillas, porque vamos, las han dejado ahí. Vamos a Akihabara y a ver qué va. Se cuece. Ya hemos dado la primera vuelta por el primer centro comercial, que tiene 10 plantas, siempre vamos a más grandes. Ya hemos cogido algo para picar, algo para comer casi, porque son ya cerca de las 12. Y es que normalmente no comemos, al fin y al cabo acabamos picando algo y es más por la tarde-noche cuando cenamos. Algo que vamos a hacer es comer y otro centro comercial. ¡Hala! ¡Un profit! Pues nada, aquí todo lleno de gente y digo, pues vamos a venir a ver qué es lo que pasa. Pues nada, un tanque con una chica aquí subida. Cosas que solo pasan en Japón. En Japón hay gente que colecciona de todo. Aquí veis todas las cajas, pero lo más perturbador es ¿quién leches colecciona palomas? Pelowers, clínica de trasplante capilar. Aquí está el futuro. No he visto muchas, solo he visto esta. Pues parece ser que los domingos tienen fiesta los japos, porque hay una de gente. Es imposible jugar a una máquina, es imposible. Además han cortado como las calles, no porque sea domingo, porque al parecer están haciendo como trabajos, pero es que pica el sol de una manera. Pero bueno, vamos a coger algo de beber y a seguir jugando. Oh, yes. Llevamos toda la tarde dando vueltas. Estamos haciendo las últimas compras con los yenes, más que nada porque si no mañana, por la mañana no vamos a gastar nada. Y nos quedan pues 15.000 yenes. Bueno, ahora nos quedan unos 10.000, ¿no? Bueno, 10.000 yenes que contamos que como mucho vamos a gastar 3.000 yenes para cenar. Y cenar a tope en el sitio donde ya conocimos en Shibuya por primera vez. Así que ahora nos vamos a Nakano, al Mandaraki Broadway, para ver si Alex encuentra buenas cosas que estamos buscando. Y directamente de allí vamos a ir a cenar y de cenar al apartamento a Shinjuku y
mochilas a la, sí, estación. Sí, que es puerto. Y luego a llorar a casa. Llorar para el apartamento. Y un ratillo. Y ya para el aeropuerto. La verdad es que lo que más mal no sabe de que se acaben las vacaciones, aparte de lo que suerte que se acaben, es el tener que volver en el aeropuerto tantísimas horas. O sea, se va mucho más cómodo en el tren, en el Shinkansen, que no en el avión. Pero bueno, ¿qué farem? Vamos a merendar y ahora nos vemos. Ahora, ¿sí? Nos hemos subido al tren sin merendar y vamos famélicos, ¿eh? Vamos muy muertos de hambre. Lo que hemos pensado es que en lugar de coger una bola de arroz directamente, cuando lleguemos ahí a... ¿Nesca o Nosca? ¿Cómo era? Nakano. Los nombres. Lo que haremos es cogernos, como ya hicimos la otra vez cuando ya volvíamos, unos takoyaki, las bolitas de pulpo, que estaban bastante ricas, venían 6 o venían 8, y el precio... ¿50? Por lo menos. Sacaremos a la cámara solo una poca para quedar bien, y merenderemos ahí. Sí. Alex, saluda junto al cartel de la investigación, lo que sea esto, contra la alopecia androgenética. No sé qué será este anuncio. Hasta luego. Somos de costumbres fijas, Alex y yo. Los takoyaki de la otra vez, pues 8, una que era 8. Unos takoyakis, una bebida de melón, que no sabemos si es realmente Fanta o qué es. Pero vamos, que no va a poner las botas. Nos podemos comer 50 de esas ahora. O sea, no comemos nada desde las 7. Sí, el café. Ah, bueno, no, bueno, sí, los pinchos esos de pollo que hemos cogido, pero vamos, poca cosa. A merendar, eso tiene pinta de quemar. Pues fuera, sí. Primero él. ¿Sí? Aproveche. Pelowers. Ya son las 8. Hemos acabado de aquí. Mira cómo va. Ya, mira, estas es la, son las galerías de Nakano, Nakano Broadway. Y hemos acabado de comprar. Al final, Alex también se ha comprado la serie de Mazinger Z entera y tal, y yo he hecho algún regalillo. Y ya está, nos vamos a la estación, vamos para Shibuya, ya directamente nos vamos a comer, bueno, antes de comer ramen. Pasaremos por el centro comercial grandote que tenían, sí, y a ver si vemos algo más que nos interesa. Cogeremos seguramente algún llaverito así que está buscando Alex, iremos a cenar los fideos, que tengo más hambre que un oso, y después directamente nos cogeremos un helado a Shinjuku, al apartamento, a llorar un poco y a dormir. Hacer la mochilica y... Sí, porque tenemos un poco de miedo de a ver cómo leches vamos a poder meter todo esto en la bolsa, porque no queremos facturar nada. Y verás, verás. Pero bueno, que vamos al tren. Mechala. Estamos como melancólicos de volver a Shibuya. Vamos al centro comercial a coger las últimas chorradas. Vamos a cenar y volvemos a Shinjuku. Pero vamos, que para ser domingo hay una de gente aquí impresionante. Hay mucha más gente los domingos que los sábados. O sea, el domingo es como el día off. Sí, naturaleza de... bueno, aquí no cierra nada nunca, nunca. Y hemos estado informándonos sobre el tema de los horarios, jornadas de trabajo, etcétera. Y bueno, eso es para hacer otro vídeo porque es que es flipante. Pero vamos, que ya veis cómo está todo. O sea, hay gente. Hay gente por todos lados. Chicos, vamos a un comercial y ahora cuando estemos cenando, vídeo. Pues hemos vuelto a los orígenes, estamos aquí en Shibuya, estamos en el restaurante que os enseñamos ya el primer día. Y nos hemos pedido, en lugar de coger el ramen normal, bueno, hemos cogido el ramen normal, pero los fideos, los base, son de 320 gramos, hemos cogido el de 465 gramos. Después estaban los de 580 y después los de 800. Que los de 800 solo te cobraban 100 yenes más, o sea, está baratísimo. Pero hemos cogido eso, 12 yotas y luego unos fideos fritos, o sea, que vamos a reventar. Pero vamos a gastarnos el dinero que tenemos. Después el heladito y nada, así. Arreglar la maletita. La maleta va a ser complicada con todo lo que llevamos. Va a ser muy complicado, pero bueno, a ver qué hacemos. ¡Hala! Aquí tenéis el banquete que nos vamos a meter. El bol de fideos de 360 gramos o de 400... No, de 400. La sopita, las gyozas, los fideos fritos, la cerveza de Alex, my color. Que nada, que no hay nada como despedirse de Japón por lo grande. Buen provecho. Que aproveche. La verdad es que es un arte esto de tener que comerse los fideos así. Y aquí cuanto más sorbes, es como que más demuestras que te gusta y más respeto estás acá ahí demostrando. Imagino que yo estoy faltando el respeto porque al fin y al cabo ruido no me sale hacer, pero vamos.
que está riquísimo. Nuestro último cruce en el paso de peatones, este más transitado aquí en Japón, no es para tanto, no es para tanto. Antes se gritó el que pasa Followers, pero no hace caso la gente. Bueno, sí, hola chavales, pero poco más. ¡Hala, guapos! Estamos llegando a lo que es el último apartamento aquí en Shinjuku, que la verdad es que tiene pinta de ser bastante pequeño. Lo que nos está llamando mucho la atención es que está en una calle un poco transitada, Kabukicho Sakuradori Street. Y ya veis cómo es, me da la sensación de que lo de dormir se puede complicar. Acá bueno, ya hemos hablado Alex y yo que de no poder dormir nos vamos a echar unos pachincos, o sea, las maquillitas esas, y ala, venga, a bailar. Estamos aquí ya debatiendo dónde leches está el apartamento, porque estamos en una calle, no que sea chunga, o sea, no es que tengamos sensación de peligro, pero joder, o sea, como tenemos que dormir aquí, y es que esto, no sé, parece más un hotel de estos por... Hay que dormir aquí. Bueno, ya. Me voy a la estación y acabo tan a gusto. Es que parece un hotel por horas, no sé. A ver, que entre Alex y que nos diga él. Pues sí, es el hotel que parece a horas. Hemos tenido que dejar aquí las zapatillas y aquí está debatiendo Alex las cosas con el de recepción o con lo que sea. Porque no habla nada inglés, nadie habla inglés. Hemos tenido que dejar aquí los zapatos y tengo que enseñar el pasaporte. Hala, pinchara. Toda la vida riéndome de los guiris que llevan chanclos con calcetines. Y fijaos, Alex. Creo yo, de verdad, qué paradoja. El ascensor da mucho miedo, ya solo por cómo se cierra. Mira, estamos en el ático. Escucha, mira cómo se cierra esto. Madre mía, el matadero. Yo creo que nos va a sorprender. ¿Sí? Pero para mí o para mal. No lo sé, pero nos va a sorprender. Sí, verás. 503. Vamos a ver qué nos depara esto. Madre mía. Vamos a hacer un pasillo. Bueno, a ver. Esto es muy de puti, ¿no? Madre mía. Sí. Puede ser esto más. A ver, encendemos luces. Oye, ¿ves cómo te va a sorprender, tonto? Bueno, tele tenemos. Para verlo así en japonés, mirad cómo es esto. Y ahora, si consigo quitarme la cámara de aquí, a ver. Hostia, ¿esto es un cepillo? A ver, el lavabo, el lavatorio. Madre mía, la batería. Es que no son conscientes los capos de que aquí no todo el mundo puede hacer sus necesidades pegados a la pared y en esta ducha. Bueno, el apartamento no está nada mal. Alex le ha dado la vida de que haya un cepillo de dientes porque el suyo se le partió y va ahí con el cabezal ahí que no. Es un peine. ¿Cómo? De manera. Bueno, no está mal. Hay una frase así bonita aquí en la pared. La Torre Eiffel, no sé, no tiene mucho sentido, pero tenemos tele, una cama y que total, para dormir esta noche no. Nos hemos dejado el helado. La verdad es que por esta calle nos daba un poco de miedo. No sabíamos si comprar un helado o comprar droga, no lo teníamos claro. Se acaba el 13º día de viaje en Japón, ya mañana, el 14º, lo único que queda es levantarnos, irnos al Starbucks que tenemos aquí debajo y directamente pedirnos un café. Y ya está, irnos aquí a la estación de tren, coger el Narita Express, ir hasta el aeropuerto de Narita y coger el avión. O sea, no tenemos mucho más. La verdad es que las sensaciones de cómo ha ido el viaje ya las habéis ido viendo en estos vídeos, pero mañana haremos un pequeño resumen o balance de cómo ha ido esto. Ahora de momento vamos a intentar darnos una ducha, organizar, mirad la mochila que llevo yo toda llena de... Bueno, me iba a decir de mierda, pero tengo unas cosas aquí que tengo que intentar a ver cómo lo meto todo. Y nada, que a ver si podemos descansar un poco porque mañana no podemos dormir en el avión, así que a ver lo que hacen. Pues nada, chicos, que muchas gracias y un abrazo.